Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición, día jueves primero de junio del año 2017. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Hay algo que está silbando acá. Ah, es un tubo. Sí, es un tubo. Uno de los reflectores que está haciendo. Así que me voy a callar hasta que se calle él. No se calla. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Tenemos mucha información para compartir en este noticiero, pero antes que nada vamos con los datos de contacto. Teléfono de estudio 4620-583, celular 011-1550-55-6911. Tiene WhatsApp ese teléfono. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición. Twitter, @SolorzanoRodri, @SemActualidad. Canal de YouTube, Semanario Actualidad, o también Rodrigo Daniel Solórzano. Página web, que está caída. No, lo que desde anoche tenemos problemas, no sabemos si hubo un ciberataque hacia nosotros, y no lo estoy diciendo en broma. www.semanarioactualidad.com.ar y el Emilio, el querido Emilio, contacto semanario @gmail.com. ¿Cómo? No sé, en estos momentos está el programador revisando qué fue lo que pasó, porque supuestamente tenemos algún temilla por ahí dando vuelta. Voy a chequear a ver si está. No, todavía sigue caída la página. Me llama mucho la atención. Desde las 11 de la noche que está caída, justo que tenemos que subir un par de temas interesantes e importantes. Vamos a ver si lo pueden solucionar en el transcurso de la tarde. Vamos con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo para el día de hoy, don Federico? ¿Federico? ¿Sí? ¿Podríamos estar mejor o podríamos estar peor? ¿Llueve el sábado? Para hoy jueves la mínima fue de 4 grados, sí, así estaba muy fresco. La mínima 15. Para mañana viernes sube un poquito la mínima, sigue de 7 y sube también la máxima, 17. El sábado nublado, 6 la mínima, 16 la máxima. ¿Habrá lluvia? Tengo varias actividades el sábado, porque no quiero trabajar el domingo. ¿Queda claro? El domingo la mínima 3, la máxima 17. Y el lunes, el día que posiblemente se define el campeonato de Primera D, 7 la mínima, 16 la máxima. Y sol. Ah, bueno, sí, pero nosotros tenemos muchas veces actividades. En sí, tenemos actividades el domingo, pero lamentablemente anticipo que no las vamos a cubrir. Quiero descansar, me corresponde descansar un día, ¿no? Ayer hasta las 3 y media de la mañana estuve escribiendo. Así que imagínate la molestia que siento que la página web esté caída. Porque tenemos algunos datos más del robo que se produjo en la zona de Trujuy, el asalto a la distribuidora, un monto de 2.200.000 pesos se llevaron los delincuentes. Así que tenemos algunos datos más que lo vamos a ir subiendo a Semanario Actualidad y no los tengo acá, así que no los puedo leer tampoco. Vamos con el primer tema que tenemos para el día de hoy, Federico, ¿te parece? Bueno, estuvimos con el intendente municipal, hoy también casualmente estuvimos con el intendente municipal. Esta nota la hicimos hace unos 10 días atrás aproximadamente, había algunos datos que me estaban faltando como para emitirla, que los vamos a ir desgranando ahora dentro de un ratito. Pero tiene que ver, estuvimos con Walter Festa hablando sobre el tema del tomógrafo y también el aporte de Coto para la construcción del hospital pediátrico que está planificado realizarse en el nuevo Moreno Antiguo, donde funcionaba el viejo hospital Mariano y Luciano de la Vega. Dos cuestiones. Por un lado, este dimes y diretes, avance y retroceso respecto al tema de Coto y su aporte para el tomógrafo. Finalmente, y esto lo va a revelar Walter Festa en segundos nada más cuando emitamos la nota, no se va a hacer cargo la gente de Coto, de la mitad del pago del tomógrafo, sino se estaría haciendo cargo en su totalidad la gente de la administración del Country San Diego. Ellos estarían haciendo cargo de la compra total del tomógrafo. Esos son los datos que nos brinda Walter Festa. Digo, la información que nosotros tenemos es que habría algún tipo de compensación por estas calles, que por este aporte, que serían unas calles que tendrían que tener en comodato que la gente del Country San Diego. Y ese sería el aporte que haría, digamos, en compensación por el uso de las calles. Lo que yo me pregunto es, si la municipalidad sigue, le da un comodato a Coto, a San Diego, por el tema de las calles, ese dinero tendrían que entrar en las arcas de la municipalidad, pero serían donados
a la fundación o a esta ONG que se armó a corazón abierto, en realidad a través de Cáritas. Digo, entonces el tomógrafo sería de la Municipalidad de Moreno, en realidad. Bueno, estas cuestiones que uno termina de entender. Y por el otro lado, el aporte que sí está firmado el convenio, que vamos a ir desarrollando también los próximos días cuando podamos salir un poco del atolladero de información que tenemos, que gran parte lo hicimos anoche. Digo, por el otro lado, este aporte que va a ser Coto para la construcción del hospital pediátrico. ¿Está? Digamos, Coto va a donar entre 12 y 15 millones de pesos que van a ser aplicados para la refacción de los pabellones que tiene el nuevo Moreno Antiguo, al menos uno que está totalmente abandonado. Sería equipado, puesto a nuevo y equipado. Digo, por ahí estamos bien. Digamos, y este aporte, Coto lo hace a través del pedido de donación que se produce en la caja. Cuando usted va a pagar su producto, le dicen, bueno, ¿quiere dejar 5 pesos para la construcción del hospital pediátrico de Moreno, la donación para Tim Patatán? ¿Está? Digo, un gesto enorme de Coto, sin ningún tipo de duda, porque esto se hace en todo el país. En todo el país, aquel que quiere colaborar puede colaborar con el hospital materno, el hospital pediátrico de Moreno. Bárbaro. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos datos acá que vamos a ir desgranando un poco más en el transcurso de los próximos noticieros. No creo esta semana, pero sí la semana que viene. A ver, Coto recibe X cantidad de pesos. Vamos a decir 15 millones de pesos de donaciones. Esos 15 millones de pesos ingresan en la fundación que tiene Alfredo Coto. Hasta ahí, bárbaro. Y la fundación dona a la municipalidad, en este caso, la refacción. Porque no es que la municipalidad va a recibir el dinero, sino lo estaría haciendo la obra Coto. ¿Con qué empresa? Con una empresa del grupo Coto. ¿Seguimos? ¿Entienden? Es decir, una obra que por ahí de Coto tiene 10 millones de pesos, Coto la factura 15. ¿Ganó? 5. ¿Está? Pero además de esto, y esto es la información que tenemos que terminar de chequear, pero estoy casi absolutamente seguro de esto, es que lo desgraba de ganancias. Es decir, dinero que no aportó él, que no fue, salió del bolsillo ni de acerca de Coto, termina siendo que este dinero termina siendo aportado a través de Coto. ¿Y Coto qué hace? Desgrava de ganancia. La ley de ganancia implica que de los impuestos a las ganancias que tiene que pagar, del impuesto a las ganancias que tiene que pagar una empresa, lo puede hacer, digamos, hasta un 5% lo puede no pagarlo desgravando una donación. Es decir, si tiene que pagar 100 millones de pesos de impuesto a las ganancias y tiene esta donación de 15 millones de pesos que realiza, estos 5 millones de pesos, ahí podría desgravar de ganancia 5 millones de pesos. Es decir, dinero que él no generó, dinero que él no obtuvo y que lo termina desgravando de ganancia. Un negocio redondo para Coto. De todo eso estuvimos hablando con Walter Festa. El tomógrafo viene muy bien. La Comisión de San Diego se hizo cargo del tomógrafo. ¿La totalidad? La totalidad del tomógrafo. Es decir, lo que se recaudó de dinero va a tener otro destino para el hospital. Eso habría que preguntárselo a la Comisión. No te olvides que nosotros no somos, hemos articulado. Lo bueno de todo esto es que el tomógrafo, la Comisión de San Diego lo aprobó y bueno, se va a firmar en estos días un convenio entre la Comisión del San Diego. Y puede ser el obispado que intermedie, o el municipio, o la comisión que se conformó con el objetivo del tomógrafo. Y bueno, ya estaría. Y bueno, después la comisión decidirá qué va a hacer con la plata que recaudó, que son creo que 1 millón de pesos, alrededor de 1 millón de pesos. Pero bueno, bien, hemos articulado para que se dé, se trabó por diferentes motivos y tuve que estar reunido por diferentes lados como para que esto se concrete y bueno, si Dios quiere, pronto vamos a tener tomógrafo. Ahora, habría que preguntarle a los directivos del hospital si lo aceptan. ¿Por qué no lo estarían aceptando? Habría que preguntarle a la nueva directora del hospital provincial, que asumió hace poquito, si lo acepta o no lo acepta el tomógrafo. Y si no lo acepta, ¿por consejo de quién? Bueno, sería un escándalo. Sería un escándalo. Igualmente, el tomógrafo va a estar y bueno, sería para preguntarle a la directora por
a ver qué decide. Bueno, y Coto, yo te conozco, ¿qué pasó con el dinero de Coto? ¿A dónde va a ir? Coto, yo no puedo hacer público lo que pasó entre Coto y la Comisión de San Diego. No, pero los rumores se conocen. Lo conoce todo el pueblo de Moreno, yo lo voy a decir. Pero sí es cierto de que, bueno, con Coto hoy estamos haciendo el hospital pediátrico y no deja de ser también un aporte más que importante, ¿no? Digo, Moreno tuvo un solo hospital en 150 años de vida. Nosotros en poco tiempo, si Dios quiere, febrero o marzo del año que viene, estaríamos inaugurando nuestro hospital pediátrico y tiene que ver con, también con esta gestión con el privado. Y también apuntamos a que el UPA, estuve estos días con la ministra de Salud y me lo confirmó, el UPA va a ser municipal. La provincia se está desprendiendo de los UPA. Hace poquitos días le entregó el UPA al municipio de Hurlingham y nosotros queremos hacernos cargo de este UPA que está acá enfrente, justo en Ruta 24, y queremos que sea también un hospitalito para la zona de Cuarto y Quinto. Y seguimos con la muy fuerte con la idea del hospital en el barrio Las Flores. En el predio de Las Flores queremos construir un hospital que la ministra de Salud nos recomienda a nosotros que sea un hospital nacional y está dispuesta a articular con la Nación para que sea así. Bueno, el UPA puede ser un buen lugar para el tomógrafo en el caso de que sea rechazado por la dirección del hospital. Muy buena idea, Rodrigo. Tendría que trabajar en la municipalidad usted. Esa es la idea. No, porque se perdería la cuestión crítica. No, pero no. Usted nunca la va a perder, Rodrigo. No, yo creo que primero hay que ir paso por paso. Primero que la comisión firme en esta semana el compromiso con la fundación y después hablar con la directora a ver qué dice. A ver si entiendo lo de Coto. Coto va a aportar dinero para la construcción del hospital pediátrico. ¿Hay montos? Y además, ¿se va a hacer por la campaña esta que se recauda, digamos, que piden la donación voluntaria? Sí. Un negocio redondo para Coto. Eso pregunten el sur a Coto. Yo quiero el hospital. Yo quiero el hospital para la gente de Moreno. O sea, no sé, yo no me quiero meter en eso, pero preguntárselo a Coto cuando lo vea. Nosotros tuvimos esta posibilidad de que esa recaudación que viene producto del vuelto de todos los cotos del país sea destinado a la creación del segundo hospital que va a tener Moreno. Y ya con eso ya estoy hecho, estoy contento y feliz de que pronto, y si Dios quiere, el año que viene, vamos a poder inaugurar un hospital. Imagínate que si 150 años de vida nos dejó un solo hospital y yo en esta gestión de 4 años puedo construir otro, la verdad que sería para mí un orgullo enorme. Y la verdad que a mí, y esto, a ver, yo quiero que el hospital pediátrico se realice, que se realicen muchos hospitales más en Moreno. A ver, vivo en Moreno, soy nacido en Moreno, criado en Moreno, y mis restos van a descansar en Moreno si es que los encuentra. Me parece que acá hay una cuestión que no hay que soslayar ni dejarla pasar tan livianamente. Digo, esta cuestión altruista de Coto, porque hoy estamos con el tema Coto y el hospital pediátrico, pero hay otras empresas, otros supermercados que realizan campaña de esta manera. Es brillante, muchachos. Desgraban de ganancias, digamos, esto lo tengo casi confirmado, digamos, nadie me lo pudo desmentir, por lo menos. Nadie me lo pudo decir, no es así. A través de las fundaciones desgraban de ganancias, de lo que tienen que pagar de impuesto de las ganancias, el monto de las donaciones. Y ellos no sacaron el dinero de su bolsillo para hacer las donaciones, sino que piden la contribución de la gente. Lo ingresan a la fundación, cuando tienen que pagar impuesto de las ganancias, descuentan de lo que tienen que pagar de ganancias la donación que hicieron. Porque dijeron, este dinero que yo gané, que tendría que pagar de impuesto, en realidad lo puse en tal cuestión. Y alcanza el 5% del monto que tendrían que abonar por impuesto a las ganancias. Esa es una cuestión. Digamos, más allá de que la empresa que estaría encargada, y esto me lo confirmó un funcionario del área, la empresa que estaría encargada de realizar la refacción de los pabellones también sería una empresa de Coto. Por lo tanto, no es que trabajan al costo. Alguna ganancia obtienen también los muchachos. Negocio absolutamente redondo, como le decía a Festa, el de Coto. Por un lado, dijo, y esto lo vamos a estar averiguando en los próximos días, dijo que la directora del hospital, en el caso de que el Country San Diego compre el tomógrafo, no lo estaría recepcionando, no lo estaría recibiendo. Hay que recordar que el anterior director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el doctor Fabián Salerno, nos había confirmado ya el año pasado, antes que finalizara la campaña Corazón Abierto, que la provincia de Buenos Aires estaba comprando una cantidad X de tomógrafos y que uno de ellos sería para el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
¿Ah? Digamos, en el caso de que la directora desista recibir el tomógrafo, que es lo que dice Festa, no me lo dijo la directora todavía, la vamos a llamar a la directora y le vamos a preguntar, digamos, estaría llegando uno de provincia. En estos momentos el viejo tomógrafo del Hospital Mariano Luciano de la Vega está funcionando, por lo menos el domingo estuvo funcionando, porque este chico que apareció en el barrio, mi barrio, de Moreno Norte, en la intersección de las calles Joaquín B. González y, me olvidé la otra, y Lisandro de la Torre, que apareció desvanecido el domingo de la mañana, fue llevado al hospital y le hicieron una tomografía. Por lo tanto, el tomógrafo viejo funciona. ¿Cumplió su vida útil? Sí, cumplió su vida útil. Tiene más de una década ese tomógrafo. ¿Es necesario? Es necesario. Ahora bien, ¿va a ser uno que llegue de provincia o va a ser el que dona el Country San Diego? Y en la donación del Country San Diego, ¿en compensación de qué van a poner los 4 millones, 5 millones de pesos que sale un tomógrafo la administración? ¿A través del comodato de unas calles? En tal caso, ¿ese dinero no tendría que ingresar en la Municipalidad de Moreno? Primer interrogante. Segundo interrogante tiene que ver con los rumores que decía Walter Festa. Y yo se los comento por lo menos lo que me han comentado a mí ya hace un tiempo atrás, porque las rispideces fuertes entre la administración del Country San Diego y Alfredo Cotto, que vive en el Country San Diego, habrían comenzado por la construcción de la calle que comunica los fondos del Country San Diego con la autopista del oeste. Siempre, históricamente, el Country San Diego tuvo la entrada por Ruta 25. Bueno, hace unos años atrás, que fue también motivo de notas que hemos realizado, porque, bueno, compraron un predio, un campo, y empezaron a hacer la traza para la autopista del oeste, y en aquel momento, a raíz de esa obra, se comenzaron a inundar los vecinos de la Reja Grande, porque ese campo era un reservorio de agua. Entonces, a raíz de estos trabajos, se empezó a caer todo el agua para el lado del barrio La Reja Grande, que después de unas negociaciones entre los vecinos y la empresa contratista y la gente de administración del San Diego, pudieron determinar algún acuerdo. Bueno, pero de aquel momento hubo rispideces ya fuertes entre Alfredo Cotto y la administración del Country San Diego, que fue lo que pasó después cuando finalmente termina la campaña de Corazón Abierto el 27 de noviembre del año pasado, que Nelson Holtzman, el dueño del Colegio Nido de Águila, salió a decir que ya estaba el dinero completo y solamente habían recaudado 1 millón de pesos y faltaban 4. Los otros dos, de los 4, 2 era compromiso de Cotto y 2 compromiso del Country San Diego. Cuando el Country San Diego comenzó a recaudar el dinero por una tasa extraordinaria o unas expensas extraordinarias, en realidad Cotto se dijo, no, se armó, según la información que tenemos, un gran lío en una reunión de comisión de directiva de la administración del Country San Diego, y finalmente Alfredo Cotto habría dicho en aquella reunión, el tomógrafo lo voy a comprar yo. Bueno, no pasó nada, la pelea interna continúa y el perjudicado termina siendo la gente común de a pie de Moreno. A grandes rasgos es eso lo que está pasando. Digo, lo de Cotto se ha convertido, sin ningún tipo de duda, ya a esta altura, en un conflicto que parece nunca acabar con respecto a la comunidad de Moreno. Compromisos, idas, vueltas, avances, retrocesos. Lo cierto es que Moreno sigue sin tomógrafo. Parece que ser que esta campaña solidaria termina siendo solidaria también para Cotto. Digo, me parece que hay cuestiones que, más allá de que es necesario, me parece que no podemos dejar de mencionar qué es lo que está pasando. A ver, esto que les comentaba de la desgravación de ganancias está contemplado en la ley, no está haciendo nada ilegal, ni Cotto ni ninguna de las otras empresas supermercadistas que llevan adelante este tipo de campaña. Está en el marco de la ley. Digo, me parece que hay cuestiones que hay que reformarlas. Y los legisladores a veces miran para otro lado. Y los medios de comunicación grandes también, porque Cotto, a través de la Cámara de Supermercadistas, no solamente Alfredo Cotto, sino otros supermercados, son los principales patrocinantes de los medios nacionales. Entonces, ¿qué van a sacar? ¿Un informe contándole esto que yo le estoy contando? ¿Se piensa que me resulta sencillo averiguar todos estos datos? No, para nada. Cada vez es más complejo. Pero lo que me deja la sensación que es un negocio redondo. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, primera edición.
Nociari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nociari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nociari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nociari, soluciones para la construcción. Supermercados Supercompra. Precios. Calidad. Primeras marcas. Ofertas. Cordialidad y excelente atención e higiene. Supermercados Supercompra. En Moreno, de la Quintana 59, esquina Bartolomé Mitre. En La Reja, Estorni 1249, esquina Ruta 7. Nueva sucursal, Libertador y Marcos del Bueno. Supermercados Supercompra. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción. Altra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Altra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos. Vendemos a vos. Buena música, humor, invitados, novedades, las últimas noticias. De una forma diferente y divertida. Sorteos y más. No te lo pierdas. Lo que es. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Santiago Novoa y en las redes me conocen como Santi. Ah, eres un nombre conocido en redes, como los pescadores. Qué chiste más malo, perdón. ¿De dónde eres? De Moreno, Buenos Aires, Argentina. Pues adelante, cuando quieras. Con Federico Yuela hacemos televisión y también alimentamos el canal. ¿Dándole comer al canal? Al canal de YouTube suyo. Ah. El programa que presentamos este año es un programa de verdad que habla de mentiras. Las promesas de los políticos de que no hay inflación, los falsos medicamentos, la falsa comida, la falsa ropa, las falsas historias que nos cuentan nuestros maestros. Ustedes no habrán fingido haciendo el amor, díganme. La cebolla es como la mentira. Una vez que la cortás, seguramente querés ver lo que hay adentro y llorás. Por eso, La Cebolla va a estar a partir del martes 6 a las 19:30 por Moreno Visión. Mirando la publicidad de Santiago Novoa, me parece que este canal se está convirtiendo en jacobinos. En cualquier momento salimos a cortarle la cabeza a María Antonieta. Y sí, tenés razón, Daniel. Daniel de Barrio Asunción. No creo que Coto me dé la publicidad nunca.
Vamos a hablar ahora sobre un hecho que toca de cerca a un vecino de Moreno. Estuvimos el sábado en una casa de Paso del Rey, estuvimos hablando con Noelia Rivera, que es pareja de Gustavo Jiménez. Gustavo Jiménez está preso, detenido en la cárcel de Ezeiza desde el 23 de febrero de este año. Está acusado de integrar una banda que realizaba estafas internacionales y también por conspiración, por un pedido de la justicia de Estados Unidos. Digo, no hay una figura equivalente en el Código Penal argentino al de conspiración. Lo más cercano podría ser una asociación ilícita. Pero lo cierto es que mientras espera la extradición a Estados Unidos, está detenido en la cárcel de Ezeiza. ¿Qué es lo que dice la familia? Que él pertenecía, trabajaba en una empresa que vendían, así como telemarketing, vendían productos cosméticos. La central estaba en Argentina, pero la venta se realizaba en Estados Unidos, en la comunidad latina, y la distribución se hacía en Estados Unidos. Lo cierto es que él está sindicado en la causa por la delación premiada, una figura que también existe en el Código Penal de Estados Unidos, no existe en la República Argentina. Vio las series cuando detienen a algún narcotraficante y le dicen, bueno, si vos me contás con quién trabajabas, hablamos con la fiscalía y reducimos la condena. Bueno, es lo que pasó en este caso. Detuvieron a dos empresarios que eran los jefes de esta empresa en Estados Unidos y le ofrecieron la delación primaria, que contara con quiénes trabajaba. Lo cierto es que la familia de Gustavo Jiménez dice que solamente era un empleado. Y que los responsables, los gerentes en Argentina eran otros. No les permiten aportar pruebas porque eso lo tienen que hacer en Estados Unidos. Aquí lo único que se está definiendo es si lo extraditan o no, sin importar si es culpable o no, o la presunción de culpabilidad o la presunción de inocencia. No se evalúan pruebas aquí, sino simplemente si va a ser extraditado o no. Todo eso lo cuenta Noelia Rivera, la esposa de Gustavo Jiménez, presa obviamente de una conmoción increíble. El día 23 de febrero de este año, Gustavo Jiménez, mi marido, con quien estoy en pareja hace 18 años y 6 meses, se encuentra detenido en el penal de Ezeiza a causa de un pedido de extradición que viene desde los Estados Unidos. Él hasta el 2013 trabajó en un call center llamado American Lab. ¿Cuánto tiempo trabajó en ese call center? 9 años. Se llamaba American Lab, más allá que la razón social, en los recibos de sueldo, que una parte era en blanco y otra en negro, tenía diferentes nombres: Protnat, Marquitel, Latintel. Un día, en marzo del año 2013, va a trabajar y se encuentra con el call center cerrado, él junto a sus compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas trabajaban en ese call center? Y alrededor de 50, 60 personas. Vendedores, Teams leaders y, bueno, quienes ocupaban los puestos de gerencia y responsables. ¿Tu marido ocupaba puesto de gerencia? Mi marido era supervisor de ventas, se encargaba del personal, de controlar la asistencia, de ver la cantidad de ventas que tenía, de chequear el presentismo y ausentismo, poner objetivos, trabajar la motivación y capacitar. ¿Quién eran los gerentes de esta empresa? Está una persona que se encuentra detenida al igual que él, que no lo puedo nombrar, por decisión de sus propios abogados, y Constanza Cadra, que es la sobrina del dueño de Martín Gioja, que se encuentra detenido en Estados Unidos desde el año 2013, junto a Daniel Carrasco, que ese fue el motivo por el cual se cierra el call center aquí en Argentina. Es decir, ¿ellos quedan detenidos por qué en Estados Unidos? Ellos quedan detenidos en Estados Unidos a partir de una investigación que se abrió por estafa, conspiración y fraude electrónico y postal a través de los productos que ellos allí en Miami enviaban a los compradores a través del call center, que sí que estaba localizado aquí en Argentina, y no mandaban la mercadería que era solicitada. O sea, desde aquí de Argentina se mandaba el pedido a través del sector de verificación, que es la responsable era Constanza Cadra, mandaba el mail con los pedidos, y allí en Estados Unidos, la sobrina de Daniel Carrasco, que es la otra persona que se encuentra detenida, uno de los socios de la empresa,
enviaba los productos que quería en mal estado u otros productos o productos de manera repetitiva con el fin de incrementar sus ingresos. ¿Qué productos vendían? Productos de estética, fajas para adelgazar, cremas para eliminar estrías, productos de estética en general. Es decir, la operatoria, digamos, la logística se realizaba directamente en Estados Unidos. Aquí lo que se hacía era la parte operativa respecto a la recepción y de pedidos. Exactamente. Acá lo que se hacía era, se dividían en ventas frías y calientes. Las calientes eran aquellas que la gente se comunicaba al call center y solicitaba el producto. Y las frías eran a través de una base de datos de que los mismos dueños de Estados Unidos se enviaban aquí a Argentina y número por número llamaban a la gente ofreciendo ese producto. Ese era el mecanismo. ¿Cómo publicitaban estos números? ¿A través de canales de Estados Unidos? ¿Cómo se llama, digamos, lo que se llama caliente? Bueno, según lo que mi marido sabía, al igual que los vendedores, que este era un mensaje que transmitían los gerentes y los dueños. Vale aclarar que los dueños no tenían comunicación directa con mi marido, sino que era siempre manteniendo la escala jerárquica. Los dueños se comunicaban con los gerentes y los gerentes después le transmitían a mi marido y al resto de la gente. Supuestamente era a través del programa de Don Francisco en Unovisión, que después, a consecuencia de esto que está sucediendo hoy día, del pedido de extradición, leo el expediente y eran mentiras también. No había ninguna concesión ni ninguna relación con estos programas. Por eso también ahí está el tema del fraude y la estafa. ¿Y cómo se comunicaban caliente, en las líneas calientes entonces? Lo que tenían acá era como si fuera un servidor de que ellos estaban localizados en Estados Unidos. Era una línea norteamericana aquí en Argentina. Entonces, desconozco cómo es que hacían, pero se ve que ponían el teléfono y la gente se comunicaba a esa línea pensando de que el call center estaba ubicado en Estados Unidos cuando realmente estaba aquí en Argentina, en la calle Cabildo. Es una nota extensa que está subida en su totalidad en nuestro canal de YouTube y seguramente cuando nos restablezcan la línea de la página web también va a estar subida. Vamos a ver si de qué se trató. ¿Habrá sido Coto? ¿Vos qué decís, Fede? ¿Que habrá sido Coto el que nos tiró? Bueno, cuando te subido va a estar la nota completa, digo. Una explicación muy detallada hace Noelia Rivera respecto a la situación de su marido. Queda claro, por lo menos a través de los papeles, que no ha mostrado que era un simple empleado, con un rango jerárquico tal vez un poco más elevado que un simple empleado, pero desconociendo obviamente toda la operatoria que se realizaba en Estados Unidos. Vamos a compartir el segundo segmento de la entrevista que realizábamos con la esposa de Gustavo Jiménez, este hombre que está detenido esperando una extradición a Estados Unidos. Cuando las personas reclamaban porque la mercadería era faltante o porque estaba en mal estado, inclusive vale aclarar de que en un momento trabajaban con FedEx Express de correo y lo que permitía esa empresa postal era que vos abrieras el paquete y chequeabas. Como esto no le convenía a la empresa, cortaron con esa empresa y contrataron a otra que no les permitían abrir el paquete. Una vez que la gente recibía el paquete, ya sea que era por un producto que no encargaron o un producto en mal estado, llamaban nuevamente a ese call center, que la llamada caía acá en Argentina, y hacían el reclamo. Ese reclamo se le transmitía nuevamente a la parte de verificación coordinada y supervisada por Constanza Cadra, para que revean esta situación. Eso mi marido lo ha transmitido en reiteradas oportunidades y hasta ahí llegaba él. Después quedaba todo en manos de los gerentes y a posteriori de los dueños. ¿Y qué hacían los dueños y los gerentes ante los reclamos? Nada, ellos decían que más vale una queja que perder una venta. Ese era como el lema de ellos. Entonces, la verdad que no les importaba. Y en los momentos que era muy intenso los reclamos, lo que hacían era, daban de baja la marca, American Lab, Protnat, Marquitello, Latintel, y cambiaban de nombre. ¿Por qué? Porque se encontraba la marca quemada. Entonces buscaban otro nombre para promocionarse y que la gente, sin saber que eran los mismos, pudieran comprar. Finalmente quedan detenidas estas personas, seguramente por la multitud de denuncias que habrán recibido. Exacto. Empieza a actuar la justicia norteamericana. Sí. Tu marido queda en la calle. Mi marido queda en la calle, empieza a mandar currículums y a los 2 meses de quedar en la calle, él es contratado por la empresa aquí en Argentina que se llama Aegis, que es una empresa tercerizada de Telefónica que vende líneas telefónicas de Telefónica y el servidor Speedy,
que trabajó hasta el 23 de febrero, momento en el cual la Interpol se presenta. 7 agentes de Interpol le dicen, por favor, guarda las manos, no hagas lío, y se lo llevan hacia la Interpol, que está a la sede, si mal no recuerdo, en Palermo. De ahí lo trasladan a la alcaldía, que está en General Paz y Madariaga. Al día siguiente tenía, como interviene el juzgado de Canicoba Coberral, el juzgado federal número 6, con la fiscalía del doctor Delgado, se le notifican los cargos, el juez no se encontraba en ese momento, se lo notifica a la secretaria, de ahí lo trasladan a la unidad 29, que queda ahí mismo en Comodoro Pi, y después estuvo 4 o 5 días en la unidad 28, que queda en tribunales, para finalmente trasladarlo a Ezeiza, que es en el lugar donde se encuentra actualmente. ¿En algún momento antes de este 23 de febrero, tuvo notificación de algún tipo de causa que se estaba actuando en Estados Unidos? Para nada. Inclusive cuando yo me encuentro a partir de esto con el expediente, veo que hay un pedido de captura, el pedido de captura de mi marido del 23 de marzo del año pasado. Aquí nunca llegó ningún tipo de notificación de nada. Inclusive cuando él queda en la calle, se recurre a enviar diferentes telegramas para solicitar que se... A partir de sus 9 años de trabajo, de que se le dé el dinero que corresponde, y aparte habían quedado salarios adeudados y nunca nadie dio respuesta. Y respecto del problema judicial, si bien sabíamos que los dueños estaban detenidos, acá no había ninguna notificación respecto de que Gustavo estaba prófugo de la justicia o que era un buscado ni nada que se le parezca. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de estafa electrónica, estafa postal y tentativa de asociación delictuosa. ¿Y qué cargo le dan a él dentro de la empresa? El cargo que él tenía era supervisor de la gente que se encontraba trabajando. En el expediente que él era un socio gerente de la empresa, cuando realmente no lo era, no tenía responsabilidad, tenemos las pruebas para comprobarlo. El tema es que en el proceso de extradición aquí en Argentina solamente se discute la constitucionalidad o no de que un ciudadano argentino sea extraditado. Acá no se discuten las pruebas de hecho. Todo esto sería para discutirlo en Estados Unidos. La realidad es que, a diferencia de lo que dijo Infobae el 1 de mayo, de que éramos empresarios, no somos empresarios. Alquilamos hace 8 años, no tenemos ningún vehículo, no tenemos nada a nuestro nombre, ni a nombre nuestro ni a nombre de nadie. Somos una familia trabajadora. Yo me levanto a las 6 de la mañana y llego a las 11 de la noche. Mi marido exactamente lo mismo. Y no tenemos los medios para afrontar un juicio en Estados Unidos para demostrar su inocencia, lo cual lo hace súper difícil. Aparte del tema del desarraigo, tenemos un hijo de 5 años que pide todos los días por su papá. Gustavo está súper angustiado también, se está perdiendo su crecimiento. Es un papá que es muy presente, que adora a su hijo, y la verdad es una gran pesadilla todo esto que estamos viviendo. A ver, no conozco el funcionamiento de la justicia norteamericana. De casualidad entiendo el funcionamiento o algo del funcionamiento de la justicia argentina. Y me parece que, más allá de lo que relata Noelia, si no viene acompañado de pruebas, digamos, a ver, yo no puedo decir, Federico Oyuela es socio mío y con ese testimonio van y lo meten en cana a Federico. Me parece que, digamos, tiene que haber algo más. Si no, la verdad que va a llegar a Estados Unidos y lo van a mandar de regreso, y estuvo 5 o 6 meses preso este muchacho sin comerla ni beberla. Me parece que hay una situación que no termina de ser clara. Nosotros estuvimos en la casa, a ver, gente trabajadora, como a ver, una casa, un departamento, alquilan un departamento, digamos, no tienen ni casa propia, por lo menos es lo que nos mostraron a nosotros. Me parece que... Es un tema muy complejo y realmente sí, las pruebas en Estados Unidos no son tan fuertes como para que este muchacho esté detenido 5 meses ya, casi 5 meses, privado de su libertad, sin poder trabajar, sin poder mantener a su familia. Me parece una locura. Pero bueno, ese es el testimonio de Noelia Rivera, entonces la esposa de Gustavo Jiménez, denunciando esta situación. Gustavo Jiménez está preso en Ezeiza esperando el juicio de extradición que finalmente lo envía a Estados Unidos para de esa manera demostrar su inocencia. Vamos a hacer rápidamente nuestra segunda pausa comercial. Enseguida regresamos en esto que es Moreno Noticias, primera edición.
I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click. En el aire, Ciudad UNM Radio 88.7. Ciudad UNM Radio 88.7. Desde la Universidad Nacional de Moreno para toda la comunidad. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal, su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si en cambio su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. $2.400.000 es el cargo que le aplicó el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires al ex intendente Mariano Boés y algunos funcionarios municipales. Tienen recurso de apelación, pueden presentar su descargo, pero lo cierto es que la sentencia ya llegó a la Municipalidad de Moreno con estos importes. $2.400.000 debido a la aplicación irregular de fondos en una obra pública. Estuvimos dialogando con el fiscal de la Oficina Anticorrupción de la Municipalidad de Moreno, el doctor Mauro Thanos, que nos contaba y ampliaba esta información. Sobre la observación que habían realizado de la rendición de cuentas del 2015 a la anterior gestión. ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo de esta sanción? Esta sanción es consecuencia de observaciones, de incumplimientos que había realizado la gestión que estaba a cargo del exintendente Mariano West sobre diversas licitaciones y otros procedimientos administrativos que no cumplieron con lo que establece la ley. Específicamente, también menciona las dos licitaciones, la pública y la privada, que nosotros llevamos a la justicia para que lo investigue la justicia federal. Hay una empresa involucrada. Exactamente, está la empresa BZCS, que es la empresa adjudicataria de 14 licitaciones privadas durante el 2015, que entre otras cuestiones aún no se puede justificar por qué se realiza una licitación privada cuando hay una licitación pública abierta por el mismo objeto de obra pública. Eso entre otras irregularidades también. La empresa esa figuraba con un objeto social como sociedad que se refería a lo ganadero y estaba siendo adjudicataria de obras públicas en Moreno. ¿La obra finalmente se realizó?
y la obra se realizó pero por otra empresa, digamos, eso es lo que tiene todavía que definir la justicia, qué pasó con esa obra en cuestión. Digamos, esa obra ha sido adjudicada a la empresa Vilsanto por una licitación pública, que la licitación pública sigue abierta al día de hoy, y según los certificados de obra que nosotros tenemos, la obra fue realizada. Pero no fue realizada por la otra empresa. Y esas son las dudas que nosotros planteamos en la justicia. Nosotros tenemos una certificación de obra y un cumplimiento de todos los procedimientos administrativos de la empresa Vilsanto, pero no tenemos acreditado por parte de la empresa BZCS que la obra la haya realizado esa empresa específicamente. Estamos hablando de un monto de dinero, ¿de cuánto la obra? En principio estamos hablando de una licitación privada por 800 mil pesos, pero el cargo que se computa en la sentencia del Tribunal de Cuentas al exintendente y al exsecretario de Servicios Públicos supera los 2.400.000 pesos. ¿Este dinero tiene que regresar a las arcas de la municipalidad? Sí, es un dinero que debiera regresar a las arcas del municipio porque al tratarse de un cargo que impone el Tribunal de Cuentas, significa que la sanción se da porque hubo un perjuicio al patrimonio municipal. Digamos, hubo un gasto con dinero del municipio que no fue justificado por la anterior gestión. Entonces, este cargo tiene que ser transferido a una cuenta al Tribunal de Cuentas y después tiene que ser remitido a las arcas del municipio. ¿Las personas sancionadas tienen posibilidad de apelación, de recurrir este fallo? Tienen la posibilidad de presentar un recurso en vía administrativa y en algunos casos también algunos van directamente a la vía judicial porque dan por acabada la vía administrativa. ¿Están dentro de los plazos para hacerlo? Están dentro de los plazos todavía para hacerlo, sí. Todavía nosotros no fuimos notificados y no tomamos vista de que hayan presentado algún tipo de recurso o que se hayan presentado directamente en la justicia, que también lo pueden hacer en la justicia contencioso administrativa. ¿A ustedes le tienen que avisar? Y tendríamos que ser notificados porque somos partes también, exactamente. ¿Qué sensaciones le deja este fallo? Creo que se termina de consolidar las sospechas que teníamos nosotros sobre un vínculo con una empresa que es BZCS y exfuncionarios de la gestión anterior. Digamos, el hecho de que gran parte de esas observaciones y los cargos más graves que computan este monto dinerario tiene que ver con la falta de cumplimiento de procedimientos por parte de la empresa BZCS, apoya y termina de sostener que la sospecha y que la investigación de la justicia está en el camino que tiene que estar, que es la justicia federal. Bueno, y justamente, ¿cómo está el trámite dentro de la justicia federal de la denuncia? Bueno, han pasado diversas declaraciones testimoniales, declararon miembros del Tribunal de Cuentas, se presentaron informes del Tribunal de Cuentas también que solicitó la justicia, también presentamos informes nosotros como municipio, como parte querellante, y ahora justamente la novedad va a ser también presentar la sentencia del Tribunal de Cuentas, pues justamente menciona irregularidades con la empresa que nosotros queremos que termine de investigar la justicia. Así que va a terminar de consolidarse un poco la prueba documental con esta última sentencia. Bueno, como le comentamos en otras emisiones, este cargo que aplica el Tribunal de Cuentas a través de una sentencia está vinculado con la empresa BZCS, una empresa que realizó obra pública en Moreno cuando su razón social indicaba que era una carnicería, vendía carne. Digo, me parece que de la carne a la obra pública hay un trachito. Por lo menos, un trechito chiquito. Bueno, lo cierto es que se le aplicó este cargo de 2.400.000 pesos a Mariano Hues y también a Daniel Antonio Lehmann, quien era el secretario de Obras Públicas de la gestión de Mariano Hues. Vamos a ver si es recurrido, si es apelado este fallo y qué suerte corre en la justicia. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Enseguida regresamos en esto que es Moreno Noticias, primera edición. En el aire se hace canción.
Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Supermercados Supercompra. Precios. Calidad. Primeras marcas. Ofertas. Cordialidad y excelente atención e higiene. Supermercados Supercompra. En Moreno, de la Quintana 59, esquina Bartolomé Mitre. En La Reja, Estorni 1249, esquina Ruta 7. Nueva sucursal, Libertador y Marcos del Bueno. Supermercados Supercompra. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez y el CEMAPSI recomiendan: antes de comprar un lote o una casa y concretar la reserva, usted tiene derecho a la siguiente información. Si tiene escritura, el precio, libre de toda deuda y tasas. Si viven los dueños, si la operación no se concreta, ¿es recuperable la reserva? Un consejo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar del ámbito político, porque en General Rodríguez se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Capacitación Política. Estuvimos hablando con el secretario coordinador de gabinete, Santiago León Nino, y también con el responsable de este instituto que va a capacitar a funcionarios y empleados municipales. Este hombre se llama Fernando Bogado y esto nos decía. Bueno, para mí es fantástico cuando David Kleinberg, que es director de ahora de acá de gabinete, me hizo el planteo, me hizo pensar que es muy importante para lo que es la capacitación, sobre todo yo tengo una mirada política, de capacitar a los jóvenes políticos en las distintas herramientas que van a tener que utilizar para realizar justamente política, lo que tiene que ver, insisto, con lo que es la participación, con la relación con los medios de comunicación, con la gestión. Y yo contaba recién, cuando estábamos charlando en la mesa, la experiencia de algunos becarios del INCAP, que fue muy interesante, porque aparte en esas jornadas participa gente de distintos partidos políticos y va generando un nivel de conocimiento, no digo de amistad, pero de conocimiento. Aunque uno después sea opositor al otro, tienen un nivel de conocimiento y de preparación que le facilita muchas cosas al desarrollo de lo que están haciendo en ese momento, si son legisladores, concejales o están en el gobierno. Y me parece que esto, como bien lo va a explicar Fernando, es transversal esto, es para todo el mundo, es para todos los partidos políticos. Y la ventaja que lo va a dar el municipio, se podría haber dictado desde cualquier partido político y decidimos con Darío que es para todo el mundo y que bueno, que va a estar abierto a todos los militantes políticos o no militantes políticos que quieran acercarse. Desde el INCAP, ¿cómo es la relación que se mantiene con los municipios, justamente que siendo canal para toda la sociedad?
Bueno, vemos, cuando hicimos los programas, analizábamos los partidos políticos y los municipios, porque esto naturalmente era un espacio dentro del gobierno que articulaba con los partidos. Así es como está legislado a través de la reforma constitucional del 94 y establecido en el artículo 38. Pero hoy vemos una realidad donde los partidos políticos tienen una crisis de representación algo difusa y en la cual hoy los intendentes están ocupando un poder muy importante dentro de lo que es la representación territorial. Entonces, en ese marco es donde para nosotros los intendentes son algo, una figura esencial en la bajada de estos programas. Entonces, ya de los programas que antiguamente eran netamente de fortalecimiento institucional, sistemas democráticos, lo que era la escuela de gobierno, le agregamos otro programa de gestión, sabiendo un poco la realidad de los municipios, donde a veces a ellos, más que capacitar a un dirigente, necesitan capacitar funcionarios o futuros funcionarios. Así que ahí es donde hacemos un mix de los programas para capacitar a lo institucional y también capacitar a la gestión. ¿Alguno de los ítems que se van a estar desarrollando hoy con la temática legislativa? Bueno, el seminario de hoy es técnica legislativa y el rol del concejal, pero sin perjuicio de eso también tenemos lo que es una planificación estratégica, un desarrollo regional, políticas medioambientales, políticas de género, políticas de seguridad, eso en base a la gestión, y después lo que es Estado, gobierno, partidos políticos, economía, en lo que es escuela de gobierno. Sin perjuicio de eso, nosotros somos integrantes de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior y también vamos a llevar adelante este año programas de capacitación de fiscales. Hoy tenemos, bueno, la provincia de Buenos Aires sigue teniendo el mismo sistema electoral, pero tenemos algunos distritos donde van a convivir dos sistemas. Entonces también desde el INCAP salimos a capacitar en lo que son sistemas electorales la administración de comicios. Bueno, ahí pasaba la firma de convenios en General Rodríguez. Don Federico, farmacia de turno. Y viste que te cumplí, ¿eh? Vos no me tenías fe, yo te dije que íbamos a tardar menos de una hora en el noticiero. ¿Eh? Pero vos no, vos sos así negativo, continuamente poniendo palos en la rueda, piedras en el camino. ¿Eh? Güemes 1351, Orlovsky, Ruta 23 y Chile, Barrio La Perlita. Belgrano, Asconapé 200, Strasser, Semana de Mayo 1760, Francisco Álvarez. Arévalo, Bartolomé Mitre, 842, en Paso del Rey. Y ahora sí, nos estamos despidiendo, nos vamos a ir con la música, nos vamos a ir con la presentación de Palito Ortega en General Rodríguez en Acercarte. Con música nos vamos, nos reencontramos mañana. Federico teme que mañana el noticiero no esté tan picante como el día de hoy. Te aseguro, Federico, que va a estar picante. ¿Eh? Hay temas importantes para seguir desarrollando. No tiré toda la carne al asador. Hay más temas, ¿eh? Vamos a despedirnos, nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Chau, gracias. Hasta mañana.
Son mejores.